González Ledo, nacido en La Coruña, crecido aquí en La Coruña. 23, fecha de nacimiento, 23 de marzo de 1925, en La Coruña. Estoy casado y tengo una hija. Estoy jubilado, antes empleado de banca. Lo que recuerdo de mi hermano, o estamos tratando de averiguar, y que sigo en la memoria, que un 16 de octubre de 1935 se personó en nuestra casa un señor con una nota de mi hermano para decirnos que lo sacáramos urgentemente en donde estaba. Era de un cuartel. Llegado ese momento, se empezaron a hacer las indagaciones oportunas en donde fue detenido, y parece ser que fue en un café en la calle Real, a donde solía ir a jugar la partida y tomarse café. Después de las indagaciones que se hicieron, se personaron para preguntar por él si estaba detenido alguna cosa, no nos dieron noción de dónde estaba, que allí que no estaba, era el cuartel de la Guardia Civil. Pasado ese tiempo, seguimos investigando en dónde podía estar. No aparecía ni en casa, ni supimos nada de él. Pasado el tiempo, pensábamos que era de aquellos primeros movimientos del movimiento nacional, que le llamaban así, que aparecían cadáveres en las cunetas de la provincia de La Coruña. Después, transcurridos meses y años, se supo de que la mayor parte de los paseados, que le llamaban así, a los que aparecían muertos en las cunetas, eran el límite de la provincia de La Coruña con Lugo. Y en el puente de la Castellana, allí solían aparecer todos los días dos, tres, cuatro, un cadáver, que los paisanos lo recogían y los llevaban a enterrar al cementerio. Bastante hicieron la gente de por allí que se preocupó de eso. Con toda seguridad fueron obligados a enterrarlos. Tomaron en el cementerio de Vilarraso, en el del municipio de Aranga. Y desde ese entonces, pues ya nunca supimos más nada de él. Seguimos en la ignorancia y tratamos de averiguar de que efectivamente en esa fosa, según los de la memoria histórica, allí habían enterrado como mínimo 29 desaparecidos. Algunos fueron identificados, que estaban allí. Otros seguimos esperando noticias y si en algún momento se puede saber la verdad. Les voy a contar el principio de la vida que hacía mi hermano. Mi hermano era un chico joven que tenía en aquel entonces 26 años. Era representante de las Pasacalpe para Galicia. Su vida era como cualquier persona trabajadora que era salir adelante con el trabajo que tenía. De ideas políticas, creemos que no tenía ninguna. Lo que era, supongo que sería con la cosa del régimen que había en aquel entonces, que era la República, que sería lo que era, republicano, como serían todos los vecinos de La Coruña, de La Coruña y de España. En otra cosa, hacía su vida normal, su trabajo normal, venía a casa como un hermano más, mayor, y era la vida que hacía.
salía con sus amigos, tendría sus aficiones y era una vida completamente normal de la que hacía. Hasta que desapareció, no supimos nada más de él. Oficio, no tenía oficio, era representante de las pasacalmas. No tenía ningún oficio así, que estuviera empleado de nada. Era la representación, que lo ostentaba, que creo que muy bien, porque tenía muy buenos clientes en toda Galicia. Esto antes de que vino las fuerzas públicas aquí en Galicia, sobre todo en La Coruña, y desde aquel entonces pues no sabemos nada de eso. Pues lo que pasó en nuestra familia fue, efectivamente, acababa de fallecer mi padre en el mes de diciembre del 35, y aún estaba de luto él. Y otra, la vida que se podía hacer, pues una vida normal. Cuando pasó esto, pues que vino la angustia, la zozobra de saber que no se sabía nada de él. Y que a ver si aparecía por algún sitio, pero nunca tal. Y su vida era completamente de un chico normal, alegre, que se dedicaba a su trabajo, y la familia, ¿cómo lo llevaba? Muy mal, porque efectivamente eran lloros en casa de mi madre, yo era muy joven, y mi hermana, que era un poco mayor, fue la que se ocupó desde un principio de indagar y para darnos satisfacción y dejarnos algún recuerdo. Y es lo único que sabemos hasta ahora. Bueno, el proceso de la investigación y el interés mío por saber que debe de estar en el cementerio de Vilarraso, seguí las pesquisas que tenía mi hermana y yo quería seguir y querer confirmarlo para un futuro, saber y darle un reposo normal, como toda familia que quiere enterrar a sus seres queridos. ¿Qué llegué yo en estos momentos? Pues llegué a que efectivamente la memoria histórica, tras lo veía en el periódico, que en otras provincias lejanas de aquí, de La Coruña, de la memoria histórica, que nacían las noticias en el periódico, de que estaban haciendo, levantando cadáveres y fosas comunes, y aquí pues traté de ponerme en contacto con la memoria histórica de que en el cementerio de Vilarraso que había enterrados. Entonces yo fui a la parroquia, al ayuntamiento de Vilarraso, y efectivamente entre los que estaban, que justificaba allí como partida de defunciones, que eran gente que estaba como desconocidos, que no sabían ni nombres, ni de dónde eran, ni nada. Pues seguí las investigaciones y ahora, hasta que se me ofrecieron la memoria histórica de Zaragoza, que me llamaron para ver si con sus datos que tienen ellos y los pocos que yo puedo aportarle, si a ver si efectivamente la fosa común de Vilarraso se pueden exhumar los cadáveres. Mayorcito, traían a los, bueno, mayorcito, un joven, traían a los moros y a los mutilados, y estaban ahí y paseaban aquí, aquí mismo, en la puerta final del jardín este. Y decían que a un moro, de la escolta de Franco, aquellos que había, bueno, los que venían a luchar contra los republicanos, que efectivamente, que había un moro que no quería sacarse la ropa. Estaban en realidad que no quería sacarse la ropa. Pero veía, hay que sacarse porque hay que ir, las heridas y tal. Y cuando le bajaron, no sé cómo se llama, los pantalones esos que usaban los moros, que ahora son, que es lo moderno de ahora, de los chicos jóvenes, los pantalones caídos, eso, que le encontraron una cabeza
porque tenía los dientes de oro. Y que claro, eran dichos aumentados con toda seguridad, porque hacía falta tener, y que no quería bajarse los pantalones, pero eso ya fue lo que se recorrió por toda la Coruña, de aquellas cosas que pasaban. Y yo decía, Dios, era un moro, decimos, era un moro, aunque lo hiciera un moro, bien, pero una persona, yo le decía a mi hermano, ¿tú crees que alguien le va a un muerto abrir la boca y sacar los dientes? Y yo, no se me ocurre, ni hoy en día, pero parece ser que sí. Pues, y más si, como en nuestro caso, que había uno que había desaparecido, pues había que tratar de ocultarlo o de, por lo menos, no hablarlo, pasar desapercibido, ni de Franco ni de nada. Que yo en el banco, 45 años, y nunca supieron, hasta una vez que salí en el periódico, aquí, y uno me encontró en la calle, ya jubilado, ya me encontró en la calle. Joder, pero qué callado lo tenías, lo de tu hermano y tal. Dios, qué fenómeno, pero tú cómo tenías y tal, y no, nunca dijiste nada. No se podía hablar. Si ustedes se dedican a hacer estas encuestas y eso, pues era lo que había. Sí, sí. No se podía hablar. Guerra Civil, sí. En la misma Guerra Civil, en que vivíamos en un cuarto piso, y era muy tal, entró una bala por el tercero, no sé quién iba dirigida, y nos atravesó el techo del tercero al piso cuarto, al piso nuestro. Que había una ametralladora justo en una esquina en donde vivíamos nosotros. Eso yo lo recuerdo. Y mi hermana, sácate de ahí, sácate de ahí. Lógico, estaba en la galería, teníamos una galería, y lo único que recuerdo. Era consciente de lo que estaba pasando y de lo que pasaban alguna otra gente, de las represiones que tenían y tal, pero me abstraía completamente de todo lo que sucedía. Padre de un hermano desaparecido. Yo creo que no. El régimen actual, no. Y yo creo que si esto cambia, yo creo que las víctimas del terrorismo van a quedar olvidadas por completo. Es una pequeña impresión que tengo. Ahora, los de la memoria histórica, los presidentes de la memoria histórica de todas las regiones que hay, pueden ser varias, si siguen en su empeño, puede ser que algún día se esclarezca. Sí, me parece que esos cadáveres que están diseminados por esos campos debían de recuperar sus restos y darle una sepultura digna, porque por lo menos quedarían las familias, las pocas familias que tengan un recuerdo, pero por lo menos bueno. Sí, algún comentario, sí, me han hecho de algunas personas de que le hayan matado al padre o que le dieran alguna paliza, pero claro, son cosas tan lejanas que ya no merece la pena hablar de ellas.